Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Y en esta ocasión quiero aprovechar antes de comenzar, antes de irnos para allá, quiero mandar saludos a Mauro Salinas, a Mugri007, creo que es Mugri007, si mal no recuerdo, y a Benatas123, que pues siempre están al pendiente del canal también. En las diferentes series que subimos. Y ya comenzando en donde nos habíamos quedado, que en el capítulo anterior dirán ustedes, ¿y en qué nos quedamos? Muy buena pregunta, qué pregunta tan inteligente. En el capítulo anterior nos quedamos en el modo historia, en vencer a Mira y a la hermana de Dabura, que técnicamente solamente vencimos a Mira y le dimos una tremenda paliza, que si la quieren ver terminamos la batalla en Perfect y pueden hallarla en el capítulo anterior. Pero aquí, miren nada más a quién me topé. Al chaparrito de Vegeta. Me acabo de topar al chaparrito de Vegeta y quiero comenzar la maestría con él. Dice, los maestros son maestros, bla bla bla. Me lleva. Debe ser la persona tan prometedora de la que habla Trunks. No pareces, bla bla bla, bla bla bla. Me llamo Vegeta, seremos buenos compañeros de entrenamiento. Si quieres, seré tu maestro. ¿A qué viene esa cara? Quizá quieras hablar de eso tranquilamente. No me importa ni dónde estamos ni quién eres. Solo necesito saber si sobrevivirás a mi duro entrenamiento. Yo sí puedo, Vegeta. Yo sí puedo. Si me derrotas, bla bla bla. Ok, tengo que derrotar a Vegeta. Bueno, bajarle la salud hasta cierto punto para que él acepte entrenarnos. Así que vamos a darle a Vegeta una pequeñísima paliza. Una pequeñísima paliza. ¡Pum! ¡Pum, pum! Y comenzando la batalla, mira nada más qué sabrosa paliza le estamos dando a Vegeta. Así se hace esto, así se hace esto. Vas para arriba, vas para abajo, vas para... ¡Ay, no le di! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Paz. Uno, dos. A ver. ¡Y pum! ¿Ven? ¡Qué sencillo estuvo esto! ¡Facilísimo! Yo le quiero seguir pegando. Me vale lo que digas, Vegeta. Vaya, vaya, parece que tienes algo de potencial. ¡Claro! No tengo algo. Tengo mucho porque soy Freezer. Soy el Freezer Super Saiyajin. El único Freezer Super Saiyajin que existe. Rango Z, nuestra primera maestría con Vegeta. Subimos a nivel 17, que nos va a venir de maravilla. ¡Oh! Cañón Gallic. Ya tenemos el Cañón Gallic. Nos va a venir de maravilla el nivel 17 para el modo historia. Muy bien, pasaste. Te acepto como alumno. Recuerda, serás instruido por el honorable príncipe de los Saiyans. No tienes permiso de perder. ¿Entendido? Te enseñaré la habilidad prometida, el cañón Gali, que es una habilidad casi demasiado buena para ti. Domínala, bla 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 bla. Hazte fuerte y bla bla bla. ¿Qué haces ahí de pie? Date prisa y ve a entrenar. Bueno. Bueno, Vegeta es mi maestro y nos acaba de dar el cañón Gali, que nos va a servir muchísimo para el modo historia. Así que, a ver, ¿qué poder quito de aquí? Rayo maligno, no sé qué hace. Rayo maligno, ¿qué hace? Ya ni siquiera me acuerdo. Golpe de meteoros. Choque de meteoros. Ah, caray, ya no sé cuál es uno y cuál es otro. Voy a reemplazarlo por el golpe de meteoros, el cañón Gali. Y el choque de meteoros lo voy a poner... Allí lo voy a dejar. Este no sé qué sea, golpe de rayo maligno. Ya ni siquiera me acuerdo. Quiero aprovechar de una vez para pedir una disculpa, porque el miércoles tocaba subir Dragon Ball Xenoverse y no lo subí porque estuve enfermo esta semana y no tuve chance de grabar porque estaba enfermo de la garganta. Entonces, por la enfermedad de la garganta no pude grabar esta semana, porque si no me iba a escuchar así todo como José, todo afónico y sin poder hablar. Entonces no grabé. Pero ya estamos de regreso. Y se me olvidó, pues, en qué nos habíamos quedado en el modo historia de repente. Así que le tuve que echar una miradita al capítulo anterior, porque como sabrán ustedes, tengo otra partida, que es la en la que tengo al Super Saiyan, en donde sigo descubriendo cosas nuevas en la partida que tengo con el Super Saiyan. Pero nada, ya estamos de regreso y ya vamos mejorando. ¡Prepárate! Claro, pues adelante, pues vámonos, Trunks. ¿Cómo vas, papacito? Vamos a seguir en el modo historia. Al parecer es una historia nueva. Ahí está, es la saga de Freezer ya, por fin.
La saga de Freezer ya por fin. Ajá. Ajá. Sí, aguanta, Gohancito, aguanta, Gohancito. No, triste Gohan, mensa. Ya valió, ya nos cargó el payaso a todos en la tierra. Vas, Cucú. ¡Sálvalo, Goku! ¿Qué estás esperando? ¡Llega pronto! No, olvídalo. Olvídalo. ¿O sí lo salvó? No, sí lo salvó. Sí alcanzó a salvar al Gohancito. ¿Kimi wa nani mono da? Iya, kiku hitsuyou mo nai ka. Sonna boroboro no karada de boku ni katsu ki? Eso crees tú, Freezer, porque te crees muy sabroso, pero no sabes que yo soy el verdadero Freezer. Perdón si de repente me escuchan la voz un poquito rara, pero estoy medio constipado ahorita por la enfermedad, pero ya estamos listos para grabar y volvemos al año 762. Ahora lo conseguiste, muy bien. それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとはベジータさんには残念でしたが私はもっとでしょうか。 Ajá. Todavía está chaparrito el Freezer. この私をここまでコケにしたおバカさんたちは許さん。 No se preocupen, no se preocupen. Ya llegó por quien lloraban. Freezer Super Saiyajin. Freezer tiembla. Tiembla ante la presencia del legendario Freezer. Soy tú del futuro y vine a matarte. O sea, a matarme, a mí. Reduce la salud de Freezer hasta cierto punto. Goku derrotado. Ok, no debo dejar que maten a Goku. Ni a mí. Ni a Goku, ni a mí. Así que, vamos. Sobre este Freezer. Ah, mira, se lanzó chido el Freezer, ¿eh? Se lanzó chido el Freezer. Se ve que sí va a dar buena batalla este Freezer. Vamos, vamos a darle al Freezer. Pum, 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 pum. Vas para arriba. Vas para allá. De regreso. Y para abajo. Así. Y vamos a probar el cañón Galick. ¡Pum! ¿Qué? ¿No le di? Ni siquiera le di. Qué mala onda. Bueno, vamos para allá. Ajá. Vamos a calar el aliento de no sé qué. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama este, pero es un poquito parecido al tufo de tacos de suadero, ¿no? Digo yo, porque también lanza cosas del hocico. A ver, el cañón Galick sirve para remates. Al parecer no muy chido, pero a ver, vamos a hacer otro intento a ver si sirve para remates. No, el cañón Galick no sirve para remates, definitivamente. Aguas, 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 que les va a lanzar algo este babas. ¡Sáquense de ahí! ¡Bola de tarados! Vas. Déjate venir, Freezercito. Freezercito. Te crees mucho, pero mangos. Te crees mucho, pero mangos, Freezer. ¡Pum! Y se acabó. Redujimos la salud de Freezer hasta cierto punto. Pues yo puedo transformarme 4, fíjate. ¿Ah? ¿Se brincó así a la machín de un jalón? ¿Saben qué significa eso? Me tiene miedo el Freezer. Eso significa que me tiene miedo. Sácate las babas. Te la partieron bien sabroso, Vegeta.
Pero que a Vegeta no lo habían matado ya. Yo vi con mis propios ojos que ya habían matado a Vegeta. Dale, Piccolo, Piccolo. Dale, Piccolo. Vamos hacia allá. Hacia allá. Pum, pum. Eso. Eso, Piccolo. Dale, yo le echo un gargajo. Pum. Ah, se cubrió de mi gargajo. Bueno, ni modo. Ni modo, se cubrió del gargajo. Aguas, 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 que va a lanzar cosas. Vamos para allá y... Cañón Gallic, perfecto. Así sí sirve el cañón Gallic. No baja mucha sangre que digamos, pero... No baja mucha sangre que digamos, pero... Vas para arriba y para abajo. Muy bien. Gargajo, ¡puh! Gargajo. Gargajo, échale gargajo, Freezer. ¿Qué? Ah, mira, lo maté con un gargajo, creo. Ya llegó Goku. A este es al que tenemos que, proteger, al Goku. Así que, híjole, luego... Ah, no, pensé que luego se le iba a lanzar a Goku. Bueno. Como tú digas, Freezer, ¿eh? Como tú digas. Nada más porque eres compa, Freezer. Si no, tremenda paliza que ya te hubiera metido, ¿eh? Tremenda paliza. Ahí te va, mi desayuno de la mañana. Ay, se cubrió el desgraciado. Freezer, te maldigo. Te maldigo, Freezer, por cubrirte de mi ataque súper fuerte. Ok. Vamos así. Así. Y así. No lo agarré. Ahora sí lo agarré. Perfecto. Perfectote. Pum, vas para arriba, Freezer. Ah, no le alcanzó. Bueno, adelante. Atrás. Ay, este no es. Pensé que el que había dejado era el que me ayuda a hacer el combo más grande, pero no. Parece que me equivoqué de habilidad. Me equivoqué de habilidad. Dale, yo también le doy. Pum, se acabó esto. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué no se muere? O sea, fuerzas, ¿tienes que terminar de hablar, Goku? ¿O qué? Ya lo había matado, qué trampa. Tengo que protegerlo mientras hace la Genkidama. Perfecto. A ver si no me la partes, Freezer, que no creo, porque yo soy Super Saiyajin y tú no eres nada, Freezer. Vamos, vamos, así se hace esto. Así se hace este asunto. Y ahí pelaste, Freezer, por ponerte en mis narices. Pum, pum, pum. Soy más alto que tú, Freezer, sí te das cuenta, ¿verdad? Ájale, jaleo. ¡Hijo de eso! Se me acabó la resistencia, no puede ser posible. No, espérate, Freezer, no. ¡Ah, que la chistosa! No me vayas a matar, Freezer, por favor. Tengo pociones y... Bueno, no son pociones, son cápsulas, pero... Lo bueno es que sí tenía ahí. Se me acabó la resistencia justo en el momento en el que no se me tenía que terminar. Y estuvimos a punto. Estuvimos a punto de pelar, pero no pelamos nada. Créanme que sí me asusté de que fuéramos a pelar en ese momento, pero no. No, nada de eso. Nada de eso. Puntuación. Casi pasamos a nivel 18. Casi. No pasamos, pero casi. Me pregunto si será buena idea. Sí, vámonos a la siguiente. Ya me gasté el antídoto, ya me gasté la cápsula de recuperación, pero me siento algo optimista, ¿saben? Me siento algo optimista. De hecho, creo que ya se terminó esto. No, falta la batalla del Super Saiyajin, ahí aguántense. Aguántense que falta la pelea del Super Saiyajin. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó allí? Sí, Krilin, yo estoy igual, créeme. Desgraciado. Aguanta, Freezer, no te alebrestes, no te... ¡Híjole! Tú puedes, Goku. Eso era lo que tú ocupabas, Goku. Eso es todo. Perfectote, Goku. Así nos lo vamos a echar más chido al Freezer. Entre tú y yo, creo. Por fin, Super Saiyan Furioso. Perfecto, reduce la salud de Freezer hasta cierto punto. ¡No! Pues con este Goku. Con este Goku, Freezer, mira. Tú.
Ahora es el que eres el que vas a pelar. Vas a pelar, gallo. Aguas, Gohancito. Yo te cubro. Claro, soy el héroe de esta historia. Soy el héroe de esta historia. Vamos, Goku. Yo te ayudo. Pum, pum, pum. Eso, le das a su Kamehameha. Mientras yo también acá me lo agandallo. Nada más no te confíes, mi Goku. No te confíes. No te me confíes, mi Goku. Eso es todo. Mándalo volando. Mándalo volando al desgraciado. Yo acá le pego. Que ese poder amista se me hace un desperdicio de ki porque ni siquiera baja nada de sangre. Aquí, un fin de semana. Un fin de semana. Espero que te guste el fin de semana, Freezer. No, 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 no. Eso a mí no me gustó. Eso a mí no me gustó nadita, Freezer. Vas arriba, abajo. Perfecto. Y cañón Gali. ¡Puh! Y se cubrió. Mangos. No, espérate, espérate, Freezer. Tranquilo. Vas arriba y abajo. Y fin de semana. Son Gokuda. Sí, son Gokuda. No sé qué significa el da, pero son Gokuda. Tranquilito, Freezer, tranquilito. Estamos chupando a gusto. Sí sabes, ¿no? Estamos chupando a gusto. ¡Vas! El cañón Galick. Kamehameha, perfecto. Eso es todo, Goku. Qué buen equipo hacemos. Yo insisto en que hacemos muy buen equipo. Y la tierra fue destruida. Así de sencillo. Así de sencillo. Todavía sigue el modo historia. Todavía sigue el modo historia. Pero antes de continuar el modo historia, hay que volver al nido del tiempo porque tenemos varios puntos de habilidad por asignar. Y por no asignarlos, nos ha cargado el payaso. Entonces, vamos a asignarlos. Ah, y voy a cambiar este también por... No sé si poner el Masenko. No, voy a poner este, el golpe de meteoros. El rayo maligno, ni siquiera me acuerdo qué hace. La verdad, no sé si lo llegué a utilizar, pero no me acuerdo qué hace. Tenemos 9 puntos de habilidad. Vamos a dárselos a aquí, 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 aquí. Y aquí, y aquí, y aquí. Perfecto, así estamos bien. Dirán ustedes, ¿por qué no le pones a la resistencia y aquí? No los ocupo, no los utilizo. De hecho, si llegaron a ver mi personaje de Super Saiyajin, no tenía tanto ki ni tanta resistencia. Pero créanme que cuando tienes buenos golpes y buena cantidad de sangre, en realidad no lo ocupas demasiado. Vamos a entrar otra vez acá, ya que cambiamos nuestro poder. Vamos a entrar acá y vamos a seguir con el modo historia. Adelante en el modo historia. A ver cuál es la batalla que sigue. Combate final, todo mi poder. Vacía la salud de Freezer. O sea, aquí ya sí es matarlo completamente. Es matarlo completamente. Ay, de veras que esta constipación no me deja hablar. No me deja hablar a gusto. No me deja hablar a gusto. Este es todo mi poder. Pues éntrale. Éntrale, papacito. Y no, no, Freezer, estás bien verde. Verdezote que estás. Vas, pum, así mira, con mi cola asquerosamente. Uy, perdóname Goku, te lo quité. Perdóname Goku, te lo quité. Y otra vez te lo volví a quitar. Ah, eso es todo Goku, creo que hasta a mí me diste. Vamos, pégale Goku, pégale así como si fuera piñata. Tú agárralo, sácale todo el relleno cremosito. Yo también le lanzo uno, yo también le lanzo uno. Pum, ah, yo ni siquiera le di, qué desperdicio. ¡Qué desperdicio de ki! La verdad. La verdad, la regué, Goku. Perdóname, perdóname. La regué. No le di. Otra vez, qué desperdicio de ki. Goku, perdóname. Ahora sí la estoy cagando todita. Ahora sí la estoy super regando, Goku. Aguántame. Aguántame las carnitas, tantito. Ya me lo voy a echar. Uno. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Goku? No me lo muevas. No me lo muevas, Goku. Vas, se acabó esto, listo. Ah, por fin se acabó esta saga. Por fin se acabó esta saga que no estuvo difícil, ¿eh? De hecho, ¡nanda, chavala! 3000 puntos, subimos a nivel 19, hicimos rango Z, la última misión de la saga de Freezer. ¡Perfectote! ¡Perfectote! A ver, Goku, dale sus pataditas al Freezer. ¡Nanda! ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo?
海王様がドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。だが最後の決着は俺につけさせてくれ。Bueno, bueno, terminó la saga. Ah, mira, yo me fui, ya, así, de fácil. Se terminó la saga de Freezer. Espero, sí, ya se terminó la saga de Freezer. Ya con esta es la tercera saga que terminamos. No, la cuarta o la tercera, una de esas dos. Típico de Son Goku rechazar la ayuda. Claro. Goku-san ha ganado.巻物もちゃんと元通りです。それにしてもミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう、cómo va a interferir después de la paliza que le metí la última vez? Chica palizota que le metí, pero sabrosa. それがどうかしたんですか？邪魔をしたら消す。奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら？ Porque me tienen miedo, Kaioshin. Porque me tienen miedo, por eso. さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく二人ともお疲れ様。Porque a los dos nada más a mí, yo hice todo, yo hice todo. お疲れ様でした。El Trunks nada más andaba viendo la tele bien a gusto. Mira ese Pokémon. あの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えているものがいる。まさかね。Y allí está el otro. Claro que sí puede ser, Kaioshin. Kaioshin. Aquí está el otro desgraciado, malnacido, poco hombre, que está cambiando la historia. Y guardando partida. Y se terminó esta saga. Terminamos la saga de Freezer. Vamos a poner puntos de habilidad antes de que se me olvide. Mejorar atributos. Y vamos a dárselos a 1, 1 y 1. Así. Así estuvo bien. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchísima salud. Ya tenemos muchísima salud. Poderes no tenemos. No tenemos. Pero pues nada. Terminamos la saga de Freezer completita. Hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo, de dejar su comentario y de compartir el video con sus amigos en las redes sociales. Yo me despido y los veo la próxima. Chao. Mm-hmm.